Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de pesca. Hoy, 5 de la tarde, venimos a dejar los trasmayos. Malla rala, malla 6, para ver si cae algo. Va a ser difícil agarrar algo con las mallas 6 ahorita, pero no es imposible. Tal vez caen los pargos ahí. La ventaja es que si caen pargos, van a ser pargos grandecitos. O robarlos grandecitos con la malla 6. Así que aquí venimos en esta nave a dejar los trasmayos. Ahí van los trasmayos. Los vamos a estar levantando más noche, a las 8 de la noche, 3 horas de pesca, a ver si cae algo. Así que ahí van a estar viendo, pendientes de estos videos. Ayes, de pesca. Mira, allá andan unos. ¿Ah? En la torre, mira. Cuatro andan subidos allá en la torre, arreglando. Cuatro andan. Sí. Como con sopa, mira. Que tienen unos 100 metros de altura. Sí. No, como 100 quizás. Pero también van a estar bien amarrados. Sí. Ahí es, así que comenzamos la pesca, amigos, ahí pendientes. Ahí es, vamos a dejar el tramayo aquí en esta entradita. Aquí lo vamos a empezar a poner para allá afuera, rodeando todo el manglar, a ver si logra caer algo. Así que ahí lo vamos a estar viendo más adelantito, a ver si logramos pesca, pesca. Ahí es, bueno, vamos a comenzar a tirar aquí esta chuncha. ¿A dónde? Poquita tiradera. A ver si pega algo acá. No va a estar fácil salir de aquí. Quiero sentado sin más. ¿Ah? Ya nos pasamos. Como en no veníamos tirando otras mallas y decide. Ahí viene el Pikachu, te juro. Ay, la traje bien. La pesca salvaje es esta. La pesquita salvaje. Pero cómo ir picando. Y como pasa una mano aquí y el otro así. Picando. No, no. Me empropelé. Te chorpelaste. Por favor. Está cerrando, más delgadita, está. Pero ahí va. ¿Está bien? ¿Qué? ¡Papá! Papá. Porque yo no lo amarramos. ¿Ah? No lo amarramos. ¿A dónde? El otro que está abajo. Pero el país no lo vamos a detener, ¿no? No, pero yo creo que no. Sale, va. Bien sale, creo. De 3 días, 3 días, 8 días. Tal vez.
Se lleva el saco, ¿no? Se lleva el saco, ¿no? Bueno, al menos que levantado lo vaya haciendo. ¿Eh? Así levantado tal vez. Por fin. Pasate ahí vos para la orilla, ¿eh? No puedes ahí, solo ahí. Ahí puedes. Ahí levantado era mejor. Lo único que adentro me podía levantar. Todo lo había tirado ahí. ¿Voy así? Sí. ¿Cómo te estás? Bueno. Que no trabaras, hijo de la chuva, ¿eh? Los tornillos, pues. Bueno. Tenemos otro, tío. Vamos a ver aquí la maniobra. ¿Cuál es aquí? Que abajo nos quedó todo. Abajo nos quedó todo. Es que torcido nos quedó. Así es. Que... ¿Eh? No, lo más recibo topado. ¡Julio! ¡Julio! Ya la tenía hecha. ¿Para qué tanto, babo? ¿Por mano? Solo para que nada nos pierda, ¿eh? Espérate. Okay. Julio, ahí vamos, seguimos a la pesquisa. A ver si caen los pargos. Este sí es grueso, el hilo. Después lo destrabamos. ¡Julio! Cansado, güey, ya. Entra ahí, papadito ahí, papá. Yo creo que entra ahí, fíjate. Creo. No, dale. Ya casi acaba, sí. No la agarra, no. Así lo dejo. Ni chorrera. Bueno, ahí quedó el tramallito. Vamos a venir a ver a la Hosh. A la Hosh. Cae la boca. Qué madera en las costillas. Vamos a venir a ver el tramallo a las 8, así que pendientes de este video, del siguiente. El siguiente va a ser el más bueno, supuestamente, porque ahí van a estar. Ah, ya está, quedó trabajo. Vamos, tiene que agarrar pescada en este tramallo. Sí, la ventaja es que el pescado que caiga va a ser grande, porque son malla 6, estos tramallos. Son cortitos, pero cuando hay un pedacito de marea. ¿Un pedacito de marea? Sí. Estas parras para que fueron 10 y me dieron para el galo. Sí. Sí. No, tampoco. Ya. Ya. Sí.
Ay, qué va. No me importa. Bueno, hoy sí. Nos esperamos ver más noches ahí cuando estemos levantando. Ay, es.